Euro Junior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound. Eurovisión Sound. Con David Carros. David Carros. Hola, soy David Carros y cada semana hasta el Festival de Eurovisión Junior te voy a acompañar repasando toda la actualidad del Festival más junior de la familia Eurovisiva. Novedades, representantes confirmados, canciones, preselecciones y mucho más. Comienza ya Euro Junior. El 21 de mayo se confirmó que París sería la sede que acogerá el Festival de Eurovisión Junior 2021. Sin embargo, según informa el diario Le Parisien, Niza y Cannes fueron consideradas como posibles ciudades anfitrionas antes de que se eligiera París. Cabe destacar que las sedes respectivas de las dos ciudades no se habían anunciado, aunque es probable que fueran el Palais Nicaea en Niza y el Palais del Festival en Cannes. Por otra parte, Le Parisien ha anunciado que la sede sería Le Défense Arena en París antes que la Scène Musicale, pero la escala de la competencia se había visto limitada por un presupuesto de 5 millones de euros, según informa el periódico francés. Esta semana también se ha presentado el videoclip de Mon Ami, la candidatura rusa del de Tania Medvedeva para París. Ante el aumento de casos de coronavirus y como parte de las medidas sanitarias, France TV ha decidido que solo habrá público asistente en Eurovisión Junior el 19 de diciembre en el show principal, dejando sin público el ensayo general del día 18 en el que el jurado decidirá sus votos. Desde la organización aseguran que aún quedan entradas disponibles para el domingo día 19. Los precios varían entre los 39 y 83 euros. El ente público español RTVE confirmó esta misma semana que Julia Varela y Toni Aguilar serán los encargados de comentar el Festival de Eurovisión Junior 2021 para el público español, mientras que Lucía Arcos afrontará en París su segunda experiencia eurovisiva tras acompañar a Soleá en 2020. Pero esta será la primera vez que vivirá en directo las votaciones del formato al ser la portavoz del jurado español. A escasos días de la final de París, podemos hacernos ya con la versión digital del CD oficial de Eurovisión Junior 2021. A diferencia del año pasado, este no tendrá formato físico. Hasta aquí el Euro Junior de hoy. Nos vemos en próximas semanas con toda la actualidad del festival más junior de la familia Eurovisiva. Recuerda que tienes toda la información del festival en stplus.es y en Eurovisión Sound. Hasta pronto.